De los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cómo no olvidarse, por supuesto, de esos momentos con la casaca del Lobo Jujeño, esos goles y esas alegrías, ¿no? Junto a Gimnasia y Esgrima. Ricardo Gómez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Desde FM Sol y Mundo Lobo, los saludamos. Bueno, Ricky, un gustazo, la verdad, poder tenerte en el aire y me imagino, ¿no? Expectante, entusiasmado, viene puntero central, pero sobre todo por lo que implica, ¿no? Seguramente para vos, volver a jugar y pisar el 23 de agosto, volver a la provincia. Sí, seguro, va a ser un partido especial. Hace bastante que no tengo la posibilidad de volver a Uy, bueno, me ha tocado de tenerlo de rival y bueno, creo que va a ser momento lindo porque los futbolísticos, los dos equipos, tanto como Gimnasia como Central, es puntero y bueno, yo creo que va a salir un lindo partido, creo que la gente va a acompañar y bueno, va a ganar el mejor esté y el que mejor haga las cosas, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Va a ser un partido parejo, va a ser de esos. La verdad que va a entusiasmar a todos y sobre todo por la relación y la buena onda que hay entre canallas y lobos. La verdad que todo indica que la noche del sábado va a ser una noche ideal para el buen fútbol. ¿Cómo fue tu llegada a Central? ¿En qué momento de tu carrera lo podés llegar en el contexto, ¿no? Exactamente de tu carrera, ¿cómo lo calificás vos a tu llegada al equipo canalla? Bueno, con muchas expectativas. Fue la posibilidad de ir a Central, bueno, por el proyecto, el técnico, creo que también influyó muchísimo en la decisión mía. Creo que acá en Colón me quedaba un año más y tenía la posibilidad de seguir, pero no de tener continuidad. Y bueno, uno quería tratar de aprovechar y salir a cambiar el aire, como se dice, y bueno, tenía posibilidad de primera división, pero no se podía concretar, estaba todo ahí paralizado por la Copa América. Después, bueno, empezó a avanzar lo que es Central y bueno, llegué a un acuerdo con la gente de Colón, me renovaron un año más después en Colón y bueno, tengo préstamo por un año en Central y bueno, trataré de aprovecharlo y que me sirva a mí para ponerme bien en lo futbolístico, que por ahí no venía jugando, no tenía muchas oportunidades en Colón, y bueno, y ahora además aprovechar, creo que era una categoría durísima, y bueno, más que nada pensar en los partidos duros que se vienen, tanto como Gimnasia, después vamos a tener partidos muy complicados con equipos que van a querer pelear arriba, y bueno, ahora hay que estar bien metido y concentrado 100% para tratar de volver a sumar, que para nosotros va a ser importante también hacer un buen partido y sumar los 3 puntos si se puede en Jujuy, ¿no? Seguramente no va a ser un partido clave en el que los dos equipos tendrán que dejar todo, va a salir a proponer el juego, me parece, ¿no? Va a ser la idea de Pizzi. Se te vio en la semana quizás trabajando un poco con en la zona defensiva, en la última línea, es lo que mostraste, o lo que quizás con lo que mostraste en el último encuentro y convenciste al entrenador. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sienta esa posición? Sí, la verdad que sí. Por ahí no hice la posición de lateral, pero fin de semana contra el Instituto me tocó hacerlo y bueno, por ahí el técnico vio que le serví ahí, le rendí, pero yo fui claro con él también porque me preguntó y bueno, por ahí uno tiene la posibilidad de elegir, pero el técnico si te da la posibilidad de jugar en esa posición y lo tendré que hacer porque por ahí conozco muy bien la posición izquierda y bueno, no tengo ningún problema en hacerlo. Todavía creo que no está definido el equipo y bueno, mañana trataremos de ver a ver qué equipo parará para el sábado y bueno, después si me toca hacer la posición esa, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ricky, de Jujuy, ¿cómo vas a vivir ese momento? ¿Qué recuerdo tenés? La verdad que fueron muchos momentos lindos, ¿no? Con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sí, la verdad que sí. Más que nada, tengo mucha gente de amiga, tanto en el club como bueno, afuera del fútbol también, traté de hacer por ahí
gente conocida que la verdad me trataron de lo mejor y siempre me saludaron bien en la calle, que eso para mí es muy importante. Y bueno, va a ser un partido, como te dije, especial. La gente seguramente se va a acordar de uno, no sé si va a acordar bien o mal, pero se va a acordar seguramente de uno. Y bueno, en este caso me toca jugar con otra camiseta. Y bueno, como siempre lo hice, voy a tratar de respetar eso y hacerlo lo mejor posible para mi equipo, ¿no? Bueno, se van a acordar muy bien, seguramente, eso no cabe en dudas. Como seguramente te recordará este amigo, vamos a ver si podemos saludarlo también y que pueda saludarte a vos, Ricky. Dani Ramasco, muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver. A ver si podemos establecer el contacto con él. Bueno, ya te iba a saludar también este... un gran compañero, ¿no? Que estuviste en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ¿no, Ricky? Sí, el gatito creo que es uno de los amigos que, bueno, tuve y tengo todavía en lo que es el fútbol. Y, a ver, bueno, una persona muy muy especial. Creo que compartimos muchos momentos lindos, malos a la vez también, pero siempre la persona nunca cambió, y eso para mí es algo muy importante. Así que creo que también hay muchos chicos que quedaron ahí, que la verdad siempre hablamos y estamos siempre en contacto con el tema del club. Y bueno, por suerte le está tocando pasar un buen momento, y bueno, trataremos de hacer lo mejor el sábado, tanto como el Gimnasio como el Central, para que sea un lindo partido, ¿no? Muy, ahí está. A ver si podemos saludarlo. Dani Ramasco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, Dani, de acá de FM Sol, desde Mundo Lobo, te saludamos. Y queríamos compartir también el saludo con alguien que está desde Rosario. Ricky, te está escuchando también el gato Ramasco. Hola, Dani, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué pasa, Ricky? Que a esta hora tiene que estar durmiendo ya. Dice Dani, no nos dejan dormir, pero bueno, vamos a tratar de descansar mañana. Mañana es el día para descansar, así que bueno, justamente me engancharon justamente saliendo para Rosario ahora, así que bueno, nada, tranquilo y bueno, esperando el partido, que va a ser un lindo espectáculo, como le dije ahí recién a la gente de Jujuy, y espero que nos volvamos a ver la cara. Sabemos que llegamos bien de punto, y bueno, va a ser un partido duro. Creo que el gato sabe jugar estos partidos y bueno, va a tener que tener mucho cuidado también, porque somos jugadores que lo pueden llegar a volver loco, así que bueno, trataremos por ahí de pasarle algunos datos también a los canallas para ver si hacemos algo de diferencia, ¿no? Sí, siempre estamos, bueno, les cuento todo también ahí en la radio con Ricky, más que un compañero, sí es un amigo mío, porque siempre tuvimos y siempre estamos en contacto, nos mensajeamos siempre, y la verdad que a uno nos pone contento que Ricky hoy esté en Rosario Central, tenga la continuidad que por ahí él siempre necesita, ¿no? Así que, y por supuesto saber de que acá Jujuy también se lo extrañó mucho cuando se fue, porque es un gran jugador, todos los hinchas de Gimnasia también lo saben, pero bueno, hoy estamos en la vereda del frente y nos enfrentamos, pero como eso es lo lindo que te da el fútbol, ¿no? Podés te enfrentar con amigos, como me pasó la fecha pasada que nos enfrentamos a Silvio también, así que, pero bueno, lo importante es que salga un lindo espectáculo y por supuesto, bueno, que gane Gimnasia, no que gane Ricky, ¿no? Seguramente Ricky y Dani también, la verdad que en el momento en el que uno se decide por esta carrera, son esas cuestiones que también implican alguna especie de sacrificio, ¿no? El dejar una ciudad, llevar la familia hacia otra provincia, y el tema de los amigos, ¿no? Porque uno sabe que puede estar 6 meses en un lugar, vestir una camiseta, adaptarse, pero después todo puede cambiar, ¿no? Digo, para los que piensan que lo de la vida del jugador de fútbol es todo color de rosa. Sí, a veces, gracias a Dios, a mí no me tocó tanto irme de mi casa tan lejos. Siempre uno está en Salta y estuve casi siempre en Jujuy. Entonces, gracias a Dios, me tocó siempre estar cerca. Pero bueno, Enrique tuvo que ir un poco más lejos. Pero bueno, Enrique también, la verdad que hizo una carrera bárbara y le queda mucho por hacer todavía. Jugó en Primera División, en Colón, que es algo bárbaro. Y bueno, ahora tiene la chance de estar en Rosario Central, yo creo que es una de las figuras de Rosario. El tema es que
ahora nosotros lo vamos a tener que tratar de parar para que no lastime a nosotros. Ricky, ¿qué nos contás? Porque también vos sí me parece que sufriste el tema de traslado, de movilizarse, ¿no? Eso es medio complicado también. Sí, como dijo el Dani, por ahí, bueno, me ha tocado la suerte de emigrar de gimnasia, de tener la posibilidad de mostrarme en esta institución y bueno, de tener la posibilidad de ser contratado por otro equipo, como lo fue Colón. Para mí fue algo también, una experiencia buena, casi acostumbrado a estar cerca de mi provincia, Tucumán, y bueno, el Dani conoce cómo era yo, que por ahí tenía los fines de semana, y bueno, optaba por ir a Tucumán con mi familia, y bueno, y ahora ya es todo complicado, estuve casi 2 años acá en Santa Fe, y ahora en Rosario, y bueno, la verdad es que uno se va acostumbrando a un ritmo de vida que por ahí, qué sé yo, el fútbol te lleva a estar alejado de tu familia también, pero bueno, es lo lindo que tiene el fútbol, que vas conociendo gente, vas conociendo lugares, y bueno, como dijo el Dani, el fútbol es así y hay que estar preparado, y bueno, vivimos de esto, somos unos privilegiados porque siempre se lo dice, somos jugadores, que por ahí hay muchos jugadores que quieren estar en la posición de uno, y bueno, creo que llegar a primera división es lo más difícil, y después lo más complicado es mantenerse, y bueno, hoy en día nos toca estar en clubes grandes. Creo que Dani sabe que Gimnasia Jujuy es un equipo grande y protagonista siempre, y Central también, así que bueno, contento, orgulloso de estar en este club, como lo debe estar el Dani ahí en Gimnasia, con su gente, con su familia, y bueno, seguramente el sábado nos vamos a ver, nos vamos a dar un abrazo con toda la gente ahí que dice amiga, y bueno, más que nada, desearle lo mejor. Yo sé que va a ser un partido difícil, y bueno, que sea lo mejor y que gane el que mejor se levante, como siempre digo yo, así que bueno, vamos a ir por el triunfo, si se puede, y si no, bueno, veremos a ver cómo sale el resultado, ¿no? ¿Hay alguna apuesta entre ustedes? Siempre le preguntamos lo mismo, y si hay alguna forma de jugar, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿quién gana? ¿Y qué dicen ahí Ramasco y Ricky Gómez? Nah, yo creo que apuesta no cree. O sea, te cuento, mira que Ricky, cuando fuimos nosotros a Santa Fe a jugar con Unión y él estaba en Colón sin ningún problema, y lo cuento que nadie lo sabe esto, fue Ricky y se pagó un asado para todo el plantel cuando le ganamos Unión. O sea, Ricky es una persona que no tiene ningún problema, y llevó como, no me acuerdo Ricky, pero creo que fuimos como 18 a comerle el asado a Ricky, que hizo pescado y asado, nos llevó una parrillada de amigos de él, y la verdad que la pasamos bárbaro. Así que él sabe que cuando viene a Jujuy o venga a Salta, ya nos vamos a juntar y vamos a comer sin ningún problema. Lo que sí me debe la camiseta, sí me tiene que tener la camiseta. Sí, como dijo el Dani, había perdido una apuesta, y bueno, no, más que nada gané, porque ese día yo le dije, le prometí, si ganaban, le pagaba la casa, y bueno, lo cumplí, y por suerte tuvieron la posibilidad de quedarse acá esta semana, y bueno, después, como dijo el Dani, tendré que cambiar la camiseta, le debo una camiseta de Colón, que no me olvido, que se le voy a llevar, creo que en las vacaciones, porque ahí tengo la camiseta acá en Santa Fe, y bueno, trataré de llevársela, porque yo sé que le prometí a él la camiseta, y bueno, seguramente la de Central veremos, porque tengo como micro de Tucumán que me van a ir a ver, así que bueno, vamos a ver para quién cae la camiseta, si es para el Dani o para la gente ahí que me va a ver de Tucumán. Gatito, la verdad que es lo bueno, ¿no? Es muy lindo que se reencuentren, y en la cancha y adentro del campo de juego me parece que ahí queda afuera todo tipo de amistad, y si hay que meter la patita un poquito más fuerte, golpear un poquito, y bueno, hay que ir por todo, por el todo con la pelota, ¿no? Sí, uno sabe lo profesional que es Ricky, lo profesional también que soy yo, y uno se va a brindar por entero en el equipo que está, así que, como dijo Ricky, la verdad que una frase bárbara, que gane el que mejor se levanta, ¿no? Yo digo de que igual este resultado, por supuesto, uno lo quiere ganar como sea, pero no va a marcar también que algo tan importante, queda mucho en el torneo. Yo creo que tanto Central como Gimnasia van a ser los candidatos y vamos a estar peleando al final del torneo.
Bueno, mirá, los mensajes para los dos que empiezan a llegar. Dice: volvé Ricky a Jujuy, Jujuy es tu casa. Un grande el gato Ramaco y por supuesto ídolos los dos, dicen, ¿eh? Bueno, se juntan y la gente de gimnasia, la verdad que los quiere, los tiene en un lugar importante, por supuesto, en lo que tiene que ver el corazón del hincha. Y me imagino también que va a ser muy lindo el reencuentro en el campo de juego, el abrazo, el saludo allí en el momento en el que, previo a que el árbitro le encuentre el truco del pitazo inicial, ¿no? Sí, va a ser importante, va a ser, por eso te digo, va a ser un espectáculo lindo para la gente y sé también que la gente lo va a recibir bien a Ricky por lo que le dio al gimnasio, siempre fue un jugador que importantísimo para nosotros, por algo visto por otro club que se tuvo que ir, así que yo creo que la gente tiene un lindo recuerdo de Ricky y se va a merecer de que se lleve un gran aplauso de tanto la gente de Jujuy. Bueno, Ricky, Dani, la verdad que muchísimas gracias. Sabemos y entendemos que es complicado el tema del horario. Nosotros prácticamente cerramos la programación, pero tienen la deferencia, el gesto de acercarse un poquito más a la gente, al hincha, para que los escuche y que viva de un modo especial esta previa. Los dejo para que se saluden, se despidan ustedes, digan lo que quieran, Ricky, desde Santa Fe y bueno, y vos, gatito, desde acá de Jujuy. Bueno, dale, dale, Nada más mande. saludarlo y bueno, saber que ya no nos vemos el sábado acá en la cancha. Dale, 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 un abrazo grande ahí y bueno, saludo ahí a la familia y bueno, seguramente ya nos estaremos encontrando el fin de semana ahí para darme un abrazo ahí y bueno, visitar un partido hermoso que va a ser el Gimnasio Central, ¿no? Así que bueno, un abrazo ahí, saludo a toda la gente de Jujuy, ¿no? Muchísimas gracias, Ricky Gómez. Un gran jugador que pasó por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y que ha quedado, por supuesto, en la memoria de todos los hinchas. Y el Dani Ramasco también, lo mejor para los dos. Por supuesto que nosotros vamos a estar con el Dani para que gane Gimnasia, claro. Pero la verdad que muchísimas gracias a los dos y se merecen lo mejor. Que tengan una muy buena noche. Ahí estaba. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos, decimos. Daniel Ramasco, Ricky, un abrazo grande también. Y te estamos esperando en Jujuy, por supuesto, para saludarte, para abrazo y bueno, y por supuesto también acercarte todo lo que va a ser el calor y el recibimiento de la gente, ¿no? Ahí estaba. Se nos fue Ricky, se nos fue Dani Ramasco. Cruzamos a dos ex Gimnasia que el próximo sábado a las 20 horas van a estar entonces enfrentándose en el campo de juego. Un lujo, una notita de esas que muy pocas veces se da y que la verdad es que nos dimos el gusto en la 100.1 y en Mundo Lobo de juntar al jugador de Central y al jugador del Lobo Jujeño.